Hola, comadres, bienvenidos a otro episodio de Comadreando Podcast. Soy su presentadora Marcy y hoy tenemos dos invitadas increíbles. Sus nombres son Penélope y Paola y dejaré que se presenten. ¿Quién eres? Cualquiera de las dos puede ir primero. Ok, mi nombre es Penélope Antonio Taveras. Hola, ¿cómo están? Dale, Paola. ¿Cómo está? Yo no sé, porque ustedes saben que esto es un tema, esto de la... Ay, dominicana. Todo un proceso. Sí. Todo un proceso, sí. Entonces, díganme más sobre ustedes. Penélope, tú eres una mami de un niño con autismo, en el espectro autista. ¿Qué más que quieres decirle a la audiencia? ¿Cuántos hijos tienes? No sé. Ok. Bueno, sí, tengo tres hijos. Mi niño menor tiene 8 años, se llama Ethan, y está en el espectro autista. Y bueno, es especial, súper increíble. Y es la razón, la principal razón por la que estoy aquí hoy con ustedes. Okay. ¿Y tú, Paola? Bueno, yo tengo tres hijos. Mi hijo menor se llama Adrián, tiene 10 años y también está dentro del espectro autista y hace todo un desafío. Yo bendigo a todas esas mujeres que dicen, ay, sí, no, ay, qué bendición. Es una bendición porque, claro, los hijos siempre serán una bendición, pero realmente también hay días que uno dice, cónchale, pero ¿y entonces, tío? ¿Qué decís? No, claro. Claro que sí. Entiendo completamente. Entonces, se fue. No, yo lo oigo de las dos. Okay. Ah, okay, porque no la veo, dale. Okay. El tema de hoy estaremos discutiendo el problema de falta de recursos y apoyo para los padres de niños con necesidades especiales allá en República Dominicana. Y la razón por la que escogí este tema para hoy es porque me llegué a conectar con Penélope por vía de Instagram y ella me llamó la atención que ella está teniendo un concierto benéfico para recaudar fondos para la asociación de Luzma. Entonces, pero antes de eso, vamos a entrar en algunos detalles. ¿Cuál es tu carrera? Penélope, tú puedes comenzar. Ok, yo soy, yo hago bienes raíces, ese es mi trabajo. Solo lo ejerzo en alquiler, no estoy en ventas. Por la misma situación con el niño, tuve que bajar un poco, coger mi trabajo part-time. Hago tiempo en la casa y tiempo un poquito tiempo fuera. Pero sí, me dedico a la renta de apartamentos aquí en la ciudad de Nueva York. Esa es mi carrera. ¿Y tú, Paola? Bueno, hija, mira. Yo dirijo la Fundación Luzma, aquí en República Dominicana. Sin embargo, yo soy una dominicana abanderada que tuve que dejar mi adorado país por mi hijo Adrián, porque definitivamente en Estados Unidos hay mejores recursos para ellos, mejores programas. Aquí yo dirijo la fundación, de acá también. También soy agente de bienes raíces, pero yo estoy también más focalizada en la venta de bienes raíces en Orlando, Florida. También soy publicista de carrera y bueno, y me desarrollé en la banca. Por eso te digo, ay, si yo tampoco hablo de todo lo que yo hago, va a dar vergüenza porque van a decir, y entonces, ¿qué son las cosas que hace? Las comadres del grupo, o sea, las que escuchan el show, ya saben que yo soy todóloga, entonces, todas las mujeres que yo traigo son mujeres emprendedoras que no solamente hacen una cosa, sino que están involucradas en todo. Entonces, no, eso sí. Entonces, Paola, te quería preguntar, ¿qué fue lo que te motivó, aparte de tener a tu niño, qué fue lo que te motivó a crear esa fundación Luzma para ayudar a otros padres de niños que están en el espectro autista? Sí, mira, yo siempre he sido muy empática con el tema social.
Al tener al niño, uno de los grandes desafíos era que entonces me dieron el diagnóstico de mi hijo hace aproximadamente 8 años. Y en ese momento, a mí me dijeron autismo y yo me quedé, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo así? No sé qué era. Entonces, claro, yo estaba en ese momento manejando el mundo financiero. Entonces, cuando tú no te manejas dentro como de ese ambiente, hay mucha ignorancia en el tema. Y una de las principales razones que a mí me motivaron en aquel momento era eso. Yo decía, bueno, eso era porque, vamos a decir, estaba en una clase social más o menos media, donde tenía muchas relaciones en ese entonces por mi puesto en el banco, y yo no sabía nada de lo que era autismo. Posteriormente me fui formando en el tema y me fui adentrando en esta parte de nuestra sociedad vulnerable, donde a ti te dan un diagnóstico, pero tú estás en el aire totalmente, como madre, como familia. Tú no sabes nada, tú te encuentras donde los compañeritos, las escuelas no tienen esa introducción tampoco en el tema del trastorno del espectro autista, ni tampoco en una de las discapacidades cognitivas. Entonces, yo creo que ese fue mi mayor humor. Yo me entré con madres que íbamos a un lugar que recién estaba colocando el Estado para tener con discapacidad cognitiva, no lo había ni siquiera abierto. Y esta madre llega de San Juan, también un pueblo de nuestro país que está muy distante de la capital, o sea, de la ciudad, decirlo así. Y esa madre llega 20 minutos después de haber, o sea, de la hora que le habían colocado, pues había durado casi 4 horas de camino para llegar al lugar de su terapia, para recibir tan solo 40 minutos de terapia. Entonces, cuando yo vi eso, yo dije, ese mismo día yo dije, pero es que esto no puede ser real. En ese momento, yo dije, no, yo me acuerdo que yo soñé literalmente con el nombre, yo siempre lo digo, yo no sé qué tú tienes, pero yo me soñé literalmente con la organización y ahí empezó todo. Ahí, ese fue mi mayor motor, ver que habían situaciones, había ignorancia en el educativo, no había programas. Viajaba en ese entonces, yo pagaba muchísimo por 40 minutos de terapia. No aparecían centros, los centros que aparecían yo tenía que esperar 6 meses o 2 años. Mi hijo tuvo que esperar 2 años para que le dieran apertura a la terapia. Y todavía nosotros estamos presentando esta situación, y por eso es que es importante que tengamos y que haya personas que nos podremos hacer algo de eso. Wow, qué relato más. ¿Cómo te digo? Me relaciono mucho con lo que tú has dicho, porque en realidad, ok, uno tiene muchos recursos aquí, pero me relaciono mucho con la experiencia de sentirse como en el aire en ese momento que te dan ese diagnóstico, porque en realidad nosotros como dominicanos, aquí y allá, porque es lo mismo, yo creo que somos todas más o menos contemporáneas, yo tengo 39, y cuando yo crecí, yo nunca escuché de eso, del espectro autista, tampoco, o sea, el lenguaje del dominicano, nosotros no tenemos esa palabra en realidad. Ahora sí, pero antes lo que decían, lamentablemente, decían, ah, ese niño está loco, o ese niño tiene problemas, o lo que sea, ¿verdad? Algo bien despectivo. Usaba una palabra bien despectiva para comunicar de que el niño tenía necesidades más allá de lo que uno podía, o sea, entender. Pero no, completamente, yo entiendo cómo ustedes se sintieron. Es como que te da una patada en el hígado, entonces tú te quedas así como que, wow, ¿qué es eso? Y ahí empieza la jornada de uno de buscar información, buscar recursos, que nadie te dice, de que mira, aquí está el libro de cómo ser una madre autista, sigue este paso, este plan, vas a ir
de paso a paso y así va a suceder. Pero quería, Penélope, dime tú a mí cómo fue tu experiencia al saber de que Ethan te lo diagnosticaron con autismo. O sea, ¿qué fue lo que primero viste que te dio como esa corazonada como madre de buscar ayuda? Ok, lo primero que yo vi diferente de él es que él ya hablaba e imitaba todo, casi a los 18 meses, él nos imitaba lo que hacíamos, decía bye bye. Mi primera alerta fue que él comenzó a no responder a su nombre. Tú lo llamabas y tú decías, Ethan, Ethan, y él como que no te escuchaba. Y yo dije, bueno, cuidado si el niño tiene problema en el oído. Eso es lo que yo pensaba. Pero entonces después me comencé a dar cuenta que él dejó de hablar. Dejó de hablar, las palabras que decía las echó para atrás, no decía nada. Lloraba sin razón, se reía y lloraba sin ninguna, sin razón. Entonces yo lo que hice fue que lo llevé a donde su pediatra, y la pediatra fue que me dijo, yo creo que Ethan está en esto, al igual que, como tú dijiste, una patada en el hígado. Para mí fue, o sea, yo estaba totalmente, yo no me había dado cuenta lo desinformada que yo estaba hasta ese día. Porque yo me quise, o sea, yo me quise alterar con la doctora y dije, no, usted está loca, que eso no es así, porque el autismo no es esto, porque los niños que tienen autismo hacen esto o lo otro. Porque yo estaba en mi cabeza, los personajes que te ponen en las películas, que no, nada que ver. Entonces yo me di cuenta, Dios mío, pero yo no sé nada de esto, nada. Entonces ahí empezó, como tú dices, no te dan una guía de cuáles son los primeros pasos. Y eso, nosotros estamos aquí en Estados Unidos, imagínate lo que es en nuestro país. Entonces yo lo llevé a chequearse el oído, porque yo insistía en que no, que era que él no oía. Pero ya después que lo llevé, entonces ya tú sabes que cuando tú tienes tus hijos, tú quieres lo mejor para ellos. So, uno tiene que bajar. Pero para mí fue, los primeros 3 meses fueron súper difíciles. De verdad que sí. Yo no lo creía. Súper difícil. Otra cosa que quería comentar es que uno se siente como aislado en un sentido, porque por lo menos mi familia, yo no tengo a nadie que sea autista, o sea, en la escuela tal vez había uno que otro niño, pero que en realidad los niños de educación especial estaban completamente separados aquí, en los Estados Unidos. Cuando yo estaba más joven, yo no veía a esos niños, yo no tenía como interacción con ellos. Entonces, o sea, fue como algo bien chocante para mí. Y ir informándome, entonces tratando de buscar recursos y buscar otras personas que podían relacionarse. Entonces todo lo encontraba era como online, o tenía que ir downtown, y no había gente dominicana, no había gente de color, o sea, era gente blanca y que no se podían relacionar con la cultura de nosotros, porque en realidad nuestra cultura es muy diferente a lo que ellos te están acostumbrados, y yo encuentro que valoramos mucho nuestras raíces y queremos que, aunque nuestros niños sean especiales, que todavía compartan en diferentes cosas que hacemos, o sea, pasar tiempo con la familia, ir a por lo menos la familia mía le gusta hacer mucha fiesta, pueden participar en fiesta y esa cosa. Entonces, tú sabes, no todo el mundo puede relacionarse con eso, pero era bien fuerte. Incluso todavía educando a la madre mía, porque mami, ya tú sabes, de la generación que nacieron los 60, que ya... Esa es otra historia, más. Muchacha, mami hizo una capilla a la Virgen de Guadalupe. Sí. Literal, esto no es mentira. Mi mamá le hizo una capilla a la Virgen de Guadalupe para que mi hijo hable. Oh, my God. Con una promesa. Y allá tengo yo que estar todos los 10 de diciembre en Santo Domingo, porque la Virgen tengo que hacerle no sé cuántos días y no sé qué cosa. Y yo le digo, está bien, mami, vamos a hacer todo lo que tú quieras con la Virgen, no hay problema. No, mami, imagínate, ¿qué le voy a decir? También yo tengo que coger para Santo Domingo, yo no sé, cuando Irene tenga 18. Pa' Higüey va. Pa' Higüey, no sé. Ya tú sabes.
La familia. Mira lo que son los esposos, la familia, la abuela y los hermanos. Son historias totalmente distintas. Eso habría que, tú tendrías que hacer, Marci, un par de programas más para introducir. Entonces, ¿qué pasa con la abuela, con el niño? Sí, tú me entiendes. Yo estoy tratando de ver una abuelita de esas modernas, más o menos, pero es fuerte. Entonces, después comienzan a tratar de sacar, ¿cómo se llama? Buscarle el otro pelo al gato o el otro rabo al gato y buscando a ver de dónde salió eso. Y lamentablemente, o sea, yo te dije que no te casara con ese hombre. Ajá. Pero es algo genético, no es culpa de nadie. En realidad no es culpa de nadie, no es nada que tú tomaste, no, eso es algo que está pasando y ahora estamos, ¿cuáles son las cifras? Uno en cada 36. Cuando ayer me lo diagnosticaron, hace 14. Sí, cuando él tenía, hace 12 años cuando me lo diagnosticaron, era uno en 88. Y mira por dónde va la cifra ya, uno en 36. Es fuerte, no se sabe qué. Sí, pero yo no creo quizá que porque, no creo que, no, es que no creo que sea porque hay más autismo. Creo que es porque hay más información y hay más detección. Yo no creo que el autismo se multiplicó. No. Es que yo creo que la gente está poniendo más atención a las cosas ahora. Creo que hay más mecanismos de atención, hay más conocimiento. Y eso, por supuesto, lleva a tú tener mejores resultados o resultados más específicos sobre esas estadísticas. Uh-huh. Pero por lo menos en Estados Unidos hay cifras. O sea, por lo menos en Estados Unidos hay cifras. Sí. Pero en Dominicana no hay cifras todavía de la condición. Wow. Y estoy segura que las cifras que podemos lograr, algunas organizaciones que hacemos encuestas en nuestras comunidades y eso, son cifras que no son certeras porque hay mucha ignorancia sobre el tema. Hay todavía mucha necesidad también de profesionales que realmente en las condiciones de los niños. ¿Por qué? Porque cuando tú ves que en los pensum universitarios no están las materias que te pueden ayudar a ti a detectar o que te pueden dar las herramientas para tú saber como profesional cómo manejar los trastornos, entonces ahí tú partes. Cuando en una psicología clínica donde hay tanto que abarcar, no hay menciones de la carrera que se dediquen al trastorno o que se dediquen, por ejemplo, al síndrome de Down, que se dediquen a otro tipo de discapacidades cognitivas o vamos a decir trastornos del neurodesarrollo. Uh-huh. ¿Me explico? Entonces, eso es un déficit que como país nosotros estamos trabajando. Yo no digo que no se están haciendo las gestiones del lugar, pero entiendo que todavía estamos a años luz de otros países que están más adelantados en este proceso que nosotros. Sí. Te iba a preguntar, Paola. Y ahí viene la falta de recursos. O sea, de ahí también, de ese nivel de ignorancia que viene la falta de recursos. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, a nivel social hubiera conocimiento, se pudiera desarrollar mejor la empatía. Pero sucede que como no hay conocimiento, hay mucha ignorancia, no hay empatía ni a nivel gubernamental ni a nivel civil. O sea, a las organizaciones, por ejemplo, empresas privadas que pudieran inyectar fondos o que pudieran ayudarnos o que pudieran, vamos a decir, apadrinar organizaciones como la nuestra, pues no lo hacen porque no tienen conocimiento, porque no está dentro del rango de responsabilidad social. Sí. Yo en verdad me sorprendí mucho porque ahora que yo soy madre de niño en el espectro autista, yo voy a la República Dominicana y me doy cuenta, o sea, yo veo los niños en el supermercado o en SEMA, whatever, en esas tiendas,
lo veo, y están ahí, y muchos padres están en, como se están denegando o no están aceptando la realidad de que su niño necesita más ayuda. Claro. Entonces, eso un poquito fuerte, porque concientizar al pueblo, ay. Y encima de eso también agregar, como tú dijiste, en la universidad, o sea, hacer enfoque en eso, las diferentes personas. Mira, yo tuve a Alcibiades Polanco aquí en el show, que es el primer hombre con en el espectro autista que se graduó con un posgrado con una licenciatura en comunicaciones. Sí. Y ese niño es increíble. Y la cosa que ese niño pasó para poder recibir terapia, te digo, cogiendo carro público de no sé de qué área de la capital a la otra área de la capital, no sé cuántas horas, es muy fuerte. Entonces, el gobierno, en vez de enfocarse en otras cosas, porque no vamos a entrar en ese tema porque no terminamos hoy, en vez de enfocarse en otra cosa, debería de coger ese dinero que están usando para darle botellas a personas que no están haciendo nada, e inyectar los fondos en las fundaciones que están ayudando a los padres. Este tema no se puede desarrollar en este capítulo. Bueno, vamos a tener que hacer una serie de Netflix. No, exacto. Una serie de Netflix tendríamos que hacer. Más o menos, sí. No, yo creo que las comadres no soportarían estar aquí tanto tiempo sentadas hablando de política. No entremos en política, que eso es un tema serio. No. Vamos a hablar del concierto y la jornada y cómo nos unimos las tres. Sí, sí, sí. Las concientizaciones y lo que está en nuestro poder ahora. Claro. Entonces, Paula, danos más o menos cómo es que funciona. ¿Cómo eligen las familias para ayudarlas? Y entonces, ¿cómo es que funciona la fundación? Vamos a explicarle un poquito más a fondo a las comadres para que ellas entiendan y sepan más o menos cómo es que se, how everything is run, cómo va todo. Bueno, mira, la fundación recibe, o mejor dicho, trabaja en tres líneas de intervención. Una línea a nivel social, que es donde realizamos jornadas de concientización y donde entran canales de acciones, como es Luxma Educa, donde se dan talleres, charlas, conferencias. Y a través de esta vía, nosotros tratamos de hacer acuerdos con las escuelas para poder trabajar a nivel de las tres áreas escolares, como lo es la infancia, los niños, el profesor, que también necesita ser educado sobre la condición, y los padres. Entonces, esa es como la línea más directa de intervención. Pero también a través de la línea social o del eje social, nosotros tenemos las jornadas Aprende Más, que son jornadas de conferencias ya a mayor escala, que se hacen a través de un auditorio de la Universidad Católica de Santo Domingo, que por lo general todos los años ellos nos dan el apoyo para nosotros poder proveer este servicio de concientización y educación. Otro eje de atención que nosotros tenemos es el eje familia. ¿Por qué? Porque entendemos que los padres necesitan también ser atendidos de la misma manera que los niños. Tiene que haber un cuidado para ellos que les permita también manejar este choque emocional que es cuando a ti te dan el diagnóstico. Nosotros entonces para ese eje de atención trabajamos con terapias grupales y terapias de manera individualizada con la familia. Wow. También tenemos lo que es el eje infancia. A través de ese eje, nosotros diseñamos programas psicoterapéuticos para poder proveerle la atención al niño. Pero esos programas no son, vamos a decir, ejecutados hasta que no se hace una previa evaluación.
Y aquí entra lo que son las jornadas tiempo de actuar. Las jornadas tiempo de actuar son jornadas de evaluaciones gratuitas que se proveen una vez al año. ¿Por qué las hacemos una vez al año? Precisamente también por la falta de recursos y por el trabajo que también conlleva este tipo de acciones. ¿Por qué? Porque son evaluaciones que se hacen y nosotros estamos en estos psicológicos para poder proveerle una asistencia donde tengamos una cobertura o una mayor información del infante y poder descartar un posible trastorno del espectro autista. Si el niño tiene las señales, así es que se le atienden. Se lanza un formulario a través de nuestras redes y ese formulario cada familia debe completar. Este formulario tiene algunas preguntas claves. Entonces se seleccionan las familias que se revisan y bajo la información que nos suministran, pues ya sabemos que hay señales de alerta fuerte en esa familia donde se le provea las evaluaciones. ¿Por qué lo hacemos así? Porque las evaluaciones que se proveen o la intervención que se hace en esas jornadas tienen un costo aproximado de 7,000 a 12,000 pesos. Entonces, ¿qué significa eso? Nosotros poder llevar un objetivo, por ejemplo, lo que tenemos este año, que son 137 niños, 137 familias, es un poquito costoso para nosotros poderlo llevar. Entonces tenemos que hacer una selección, porque las pruebas también que se realizan son pruebas muy focalizadas a descartar el trastorno del espectro autista. Entonces, como tenemos también ahora mismo una serie de trastornos del neurodesarrollo, pueden confundirse y por eso somos tan selectivos en ese entorno. Pero las familias, las familias pueden pedir ayuda en cualquier momento. O sea, yo te hablé de los tres ejes: familia, sociedad e infancia. Pero las personas pueden acceder a nuestra página y solicitar ayuda en cualquier momento. Entonces, ellos sí pasan por un proceso, pasan por la evaluación regular y luego ese niño recibe las terapias también particulares que nosotros proveemos en nuestra localidad. Y también utilizamos centros aliados que le dan, que le suministran esas terapias cuando no están tan cerca de nuestra localidad, porque no es fácil tampoco tú estar viajando y eso. En nuestra página web, luzma.org, encuentran este formulario que se llama Solicita Ayuda. Y es un formulario donde tiene información socioeconómica de la familia para nosotros poderle brindar ayuda y que reciban los servicios a los costos muy bajos que nosotros tenemos allá. Más o menos eso es. Excelente. Perdón porque es largo. No. Paola, entonces te tengo una pregunta. Sí, fue perfecto. Paola, entonces te tengo una pregunta. Más o menos, hay mucha gente que se enfocan en la carrera de hacer, por ejemplo, terapia ocupacional o terapia física o terapia del habla. Hay mucha gente que se enfoca en eso o en realidad no se encuentra tanta gente especializada en esas áreas. No es fácil encontrar personas. Ahí hay un tema un poco difícil. Porque, bueno, se aplica aquí en nuestro país mucho lo que es la ley de oferta y demanda. Debido a la cantidad de, lamentablemente, suena muy comercial para el trabajo que nosotros hacemos, pero es así. La demanda es mucho mayor que la oferta, sobre todo en áreas como terapia ocupacional. Eso te lleva precisamente al punto de nuestro tema del día de hoy. El terapeuta especializado, el profesional especializado en una área de terapia ocupacional, es un profesional que no te ayuda o que no te brinda el servicio en una organización como la nuestra, por ejemplo, por bajo costo, porque sus intervenciones la cobra altas porque precisamente hay mucha demanda. Por tanto, el costo es alto y los profesionales cobran mucho por una sesión terapéutica. Igual con el área de
el especialista de terapia del lenguaje. Aquí tú encuentras una terapia de lenguaje en $3,000, $3,500, 40 minutos como máximo. Es más, la mayoría dan 30 minutos. $3,000 semanales. Eso es mucho aquí. O sea, para una familia de bajos, de bajos recursos es imposible. Eso es imposible para una familia de bajos recursos. O sea, cuando a ti te dicen que tu hijo necesita una terapia de lenguaje y el terapeuta te cobra, claro, exacto, te cobra $3,000 pesos o $2,500 por 40 minutos. Y tú tienes que llevarlo una vez a la semana obligatoriamente. A las 2 semanas son $6,000 pesos. Un mes son 12,000. Y el salario mínimo de aquí, de una pequeña empresa, son 12,500 y algo de pesos. Y lo subieron recientemente como a 13,000, 14,000 pesos. Entonces, analiza. Y la mayoría de las familias que tienen niños en una condición de autismo 2 o 3, moderado o severo, tienen que dejar de trabajar para poder atender al niño. ¿Con qué le dan la terapia? Sí. Igualmente, el terapeuta ocupacional, como hay pocos profesionales realmente preparados en el área, entonces, y con el expertise, obviamente, también sus consultas son más costosas, $2,500, $2,000. Wow. Es fuerte. Estas disciplinas aquí, bueno, de ser en la, por menos pagar, y cuando no lo pueden pagar, nosotros tratamos de hacer todo lo posible para, no sé, cómo la familia puede recibir la ayuda. Igual los programas psicoterapéuticos. O sea, aquí la educación para, eso es otro, eso también es otro tema. La educación para nuestros niños también es difícil conseguirla de calidad. Ahora soy yo que tengo una pregunta. Bueno, mira, ni se diga de las evaluaciones. Una prueba ADOS, ADOS 2. Oh my God. ¿Cuál es tu pregunta, Penélope? Yo te escucho. Ajá, mi pregunta es para Luz, bueno, otra vez para Paola. Dentro de lo, porque ya tengo una curiosidad, ya que estamos hablando de esto, y yo sé que quizá va a ser otro tema para, yo te digo que una serie de Netflix que nos vamos a tener que hacer. ¿Habría dentro de los servicios que ustedes dan, hay el servicio como de capacitación a los padres o a los familiares con niños del espectro? Porque si los familiares están muy interesados, porque ya cuando uno está bien informado, uno mismo aquí, por ejemplo, nosotras todas, tomamos carta en el asunto y buscamos en YouTube y comenzamos a aprender y comenzamos a esto. Claro. Entonces, hay un tipo de como de capacitación para la familia. Sé que no es algo profesional, nunca va a, tú sabes, a quitar lo que hace un profesional, pero ese tipo de como de entrenamiento, ¿ustedes lo imparten o existe en la fundación? Claro que existe. Ahorita yo hablaba en nuestro eje de sociedad, yo hablaba de Luzma Educa. Luzma Educa es una plataforma donde se están diseñando, o ya se diseñaron los programas de talleres para los padres. Esos talleres incluyen lo que es la ayuda en la nutrición, con un especialista en nutrición, para que ellos puedan también ayudarse en casa con esa parte. La parte de cómo ayudar al niño con la terapia del lenguaje. Los padres pueden hacer ejercicios lingüísticos con ellos y les puedan ayudar. También nosotros tenemos lo que es a través del programa psicoterapéutico con los niños que están allá recibiendo la terapia. Se les ofrece la intervención de padres. La intervención de padres es eso, una educación de cómo deben de tratar al niño en casa. ¿Por qué tenemos y manejamos estos ejes?
de intervención, porque nosotros no hacemos nada con un niño que va una hora allá una vez a la semana. Ese niño no va a avanzar si no educamos al padre. Eso es básico. Y también nosotros tenemos, sí, dentro de lo que son las líneas integrales, ¿verdad?, en lo que son los programas, tenemos el tema de que nos acercamos a la escuela del niño y vemos cómo ese niño se está comportando en el aula y cómo le enseñamos algunas técnicas al maestro para que le puedan ayudar en el aula. Obviamente, todo esto, todas estas líneas de intervención, quisiéramos llevarla quizás más rápida, pero tenemos que ir en un proceso lento porque nosotros no tenemos tantos recursos. Yo, porque tú supiste, yo estudié, aparte de todo lo que yo te dije, yo estudié publicidad. Entonces, uno va creando cosas, va generando y creando cosas como para tratar de que las cosas que tú haces no te lleven tantos recursos. Y tú te vuelves, así como Mercy, tú dijiste, bueno, tú te vuelves todóloga. Tú haces de todo. Claro. Aquí ando yo de sonidista, mi amor. Ya yo soy sonidista y todo. Instalo tarima. Tú no sabes, muchacho. Sí. Y pone todas tus luces y todo. Sí, claro, no, sí, cuando viene hasta de DJ voy a tener concierto. Uno nunca sabe. Oh my God. Yo iba a decir Paola, te tenía otra pregunta. Entonces, aquí hay una cosa que se llama intervención temprana para los niños que son de 2 años, de 1 año y pico hasta los 3 años de edad, hasta que entran al ¿cómo se llama? Preescolar. ¿Tienen algo así para que pueden y así? ¿Cómo es? No, claro, hay terapias de atención temprana. Pero sí, pero perdón que interrumpa. La pregunta es, ¿lo tiene Luzma o lo tiene el gobierno? Marci, no, es tu pregunta. No, mi amor. Sí, esa es la pregunta. Esa es la pregunta. No, okay. No, y la pregunta es que si lo tiene el gobierno. No, el gobierno no tiene eso. Eso no existe. No, mira, allá. Ay, Dios mío. No, mira, aquí hay unas. Déjame explicarte, no es que no existe. Existe una aula de. Una aula de paso. Esa aula de paso se supone, ¿verdad?, que es para estos niños. Sin embargo, esa aula de paso, yo te voy a ser honesta. Por favor, por favor. Yo no he encontrado, no he encontrado la primera. No he encontrado la primera. Ellos la está el programa. Tú sabes, pero yo no he encontrado, no imaginario. Todavía no he visto la primera yo Paola, el programa, ¿no? Imaginario existe. No he visto. Ese paisito de los hay escuelas, bueno, para que tú tengas una idea, a nivel distrito, yo te estoy hablando distrito, aquí sí, bueno, igual que allá, que un distrito tiene varias escuelas asignadas. A nivel distrito, sí. En el distrito, yo fui a visitar el distrito, lo fuimos a visitar, me parece que en noviembre del año pasado, y cuando digo yo, pero ¿cuántas aulas de inclusión tienen en el distrito? Aulas de inclusión significan esas aulas que se supone que crearon dentro de las escuelas para atender niños con necesidades específicas. Esa aula, solamente hay una aula para una población, estoy hablando de como 15 escuelas que tiene el distrito 10, que tiene el distrito de aquí, de Santo Domingo Este. O sea, ¿cómo vamos a tener el espacio?
Dentro de una encuesta que nosotros tuvimos, el 42% de los niños no estaba escolarizado. ¿Por qué? Porque el nivel de la condición, o sea, nivel 2, 3, o sea, claro, no entraban. Y tengo una niña en el programa psicoterapéutico para el infante neurodiverso. Esta niña tenía 4 años en una lista de espera de la escuela. 4 años. Increíble. Ay, Dios mío. Organización. Uno hace lo que está en su poder. Pero mira, se te agradece infinitamente la labor que están. No, es que se le agradece infinitamente la labor que ustedes están haciendo allá, porque en realidad, sin gente así como tú, no pasaría nada en el país. Vamos a ser realistas, ¿ok? Pero vamos a hablar, vamos a cambiar un poquito del tema. No cambiarlo completamente, sino vamos a entrar un poquito más cuál fue el plan, Penélope, con respecto a estos conciertos. O sea, sabemos que es para recaudar fondos, pero ¿hasta dónde vamos a llegar y cuántos conciertos vamos a tener? Y vamos a hablar de eso. Ok. Bueno, yo hice uno el año pasado, que bueno, una anécdota bien, bien curiosa. El concierto fue la primera vez que lo hice, fue el año pasado, pensando en Paola. Pero ¿qué pasa? Yo conocí a Paola a través de las redes también, a través de una persona que conocí en las redes. Pero cuando yo hice mi primer concierto, lo hice a favor de otra fundación, pensando que era la que de Paola. Pero no importa, porque como quiera ayudamos, ¿me comprendes? Pero sí, eso me pasó. Entonces hicimos el concierto. Yo por ahora quiero hacerlo más veces, pero estoy haciéndolo en abril, que es el mes de la concientización sobre el autismo. Entonces lo estoy haciendo una vez por año. Uh-huh. Quisiera que lo pudiéramos hacer más veces en otras ciudades también. Como le dije ya a Paola, ella vive en Orlando, también lo podemos hacer en Orlando. Pero como estamos hablando, aquí esto es a puro dolor, como dice la canción. Estoy pidiendo favores, ven aquí, que conozco el del sonido, que tú eres amigo del de la luz, que ven que tú cantas. O sea, las bandas son totalmente profesionales, eso sí. Son bandas profesionales que uh-huh. yo conozco, porque también no lo mencioné ahorita, pero me desenvuelvo en ese medio como booking manager, hago cumpleaños, hago eventos, bueno, todo lo haga, como estábamos diciendo ahorita. Entonces, sí quisiéramos hacerlo más, pero ahora lo estamos haciendo en el mes de abril. Ok. Entonces, vamos a hablar sobre la fecha, quiénes van a estar. Yo sé que me encanta. Los vi, yo participé en un concierto benéfico para la Fundación de Latinas y Líderes, que trabajan con las niñas allá en República Dominicana, en un área de Santo Domingo muy pobre, para enseñarlas a cómo ser líderes y también prevenir el embarazo temprano en las niñas. Y también ayudar a capacitarlas a hacer algo y soñar más allá de lo que están viendo en su entorno. Entonces, esos artistas son excelentes. Vamos a hablar sobre la fecha, más o menos a qué hora comienza, el costo del ticket y dónde vamos a poder encontrar toda esa información. Ok. La fecha es el jueves 13 de abril. Los tickets están a $35, empieza a las 8 de la noche y se pueden encontrar en Eventbrite. Yo tengo el link en mi página, te lo puedo también suministrar si tú quieres ponerlo en tu página. Lo tiene, no sé si Paola también lo va a poner en la página de ella.
Entonces ahí ellos pueden comprar el ticket. Tengo también una página abierta para donaciones, en caso de que quieran donar. Y eso es, o sea, estoy tratando de unirme a la causa que tiene Paola allá en Santo Domingo, porque recursos es lo que más nos falta. Entonces, nosotras vivimos aquí, las tres vivimos aquí, tenemos niños con condiciones en este país, pero no podemos olvidarnos del que está allá y no puede. Pero creo que es muy importante cuando uno, como estaba diciendo Paola ahorita, ser empático, ponerse en el lugar del otro, saber que nosotros tenemos ciertos recursos, pero no quedarnos con, ok, yo estoy bien y el otro no me importa. Entonces creo que es muy bueno uno unirse, cooperar, ayudar, y uno se siente muy bien cuando uno hace eso. Okay. Me encanta. Entonces, Paola, entonces sí, te quería preguntar, vamos a poner que tenemos una varita mágica. ¿Cuáles son tus planes dentro de los próximos 5 años para la Fundación USMA? Mira, si yo tuviera una varita mágica, yo buscara una casa donde yo abrir adolescentes para irlos instruyendo a la vida adulta, porque nuestros niños no se nos van a quedar pequeños. Nosotros hemos desarrollado una serie de programas para esta parte y este nivel de desarrollo que va desde los 2 años. ¿Dónde me quedé? Porque yo empecé a emocionarme con esa pregunta y no sé dónde me quedé. En el uso de la varita mágica te quedaste. Coge la varita y empieza. Ya, eso fue lo único que escuchamos. Ok, espérate, vamos a contarnos. Pero me encanta. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Y acción, voy a hacer la pregunta de nuevo. Paola, entonces, si tuviéramos una varita mágica para poder darte cumplirte cualquier sueño que tengas, ¿qué es lo que ves? Esta pregunta es muy amplia, Marcio. Tú deberías de resumirla. Pero si yo tuviera una varita mágica, pues lo que yo tendría primero es una casa donde yo pueda recibir a adolescentes y jóvenes para irlos preparando para el futuro. Nosotros tenemos programas para la primera y segunda infancia, pero no tenemos programas para quizás los adultos a nivel de organización. Lo tenemos, pero no lo hemos podido implementar. Entonces, dentro de nuestro plan estratégico 2023-2028, nosotros tenemos la idea de poder implementar estas líneas de acción, pero que vayan dirigidas a los jóvenes con la condición, para que se vayan preparando para lo que les espera cuando ya sean adultos. Entonces, ese es como mi primer sueño. Mi segundo sueño es tener la casa, porque definitivamente nosotros estamos en un lugar rentado y es muy costoso aquí eso. Entonces, eso es uno de los planes que yo quisiera que podamos lograr en la organización. Pero una casa donde las personas puedan llegar fácil, porque aquí el tránsito, el carro público, las madres llegando con esos niños. Yo necesito ver como que puedan bajarse, si vienen en guagua, si vienen en su concho, ¿verdad? Vengan y puedan llegar al lugar fácil. Eso es lo que como que yo quisiera. ¿Me entiendes? Así, tú me dijiste varita mágica, pero es muy amplio lo que yo deseo. Así que aquí Paola, es una varita mágica.
es una varita mágica, no es una cosita. O sea, tú vas a tener unos bus que van a recoger a los niños en una parada con los padres y te lo van a llevar a la casa. Sí. O sea, no fue un palito que te dieron, no fue un palito, fue una varita mágica. Exacto. O sea, vamos a tener una flota de minibuses que van a ir a recoger los niños. Oh, pero ven acá. Claro, porque es una varita, no fue un palito que tú le diste. Es magia, sí, que vamos sí, a hacer. Sí. Y se nos fue de nuevo la mujer. Ay, ay, pero se le conectó otra vez. Ay, ay, no, ay. Santo Domingo. Ay, este Domingo. Wifi de Santo Domingo, ay, Dios mío. Ay, no. Dios santo. Tú vas a editar todo esto, ¿verdad? Me gustaría ver algo así. Claro, claro. Eso es otra cosa que yo aprendí, editación, ah, okay, de audio, toda la cosa. Ay, 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 ay. No, 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 nosotros somos el final, de verdad. Lo entrecorto y esa cosa. Yo aprendí de todo, de todo, de todo. Tú ves los cositos que yo subo en Instagram. Hey, pues soy todo yo, todo, uh-huh, todo. Bueno, bebé, pues tú sabes que para el concierto yo te necesito, porque ese es otro tema. Que tú tienes, vas a tener que ir a grabar y a editar, claro, el concierto. Gracias. Ah, bueno. Ya tú, ya tengo imagen, aquí, mami, video y edición. ¿Oíste, Paola? Ya tiene imagen y video, perfecto. Yo mira. Claro, tú sabes que yo involucro a la gente, yo soy experta en involucración. No, tú sabes que eso que está haciendo Penélope. Yo soy una amante de la música. A mí me encanta. Cuando Penélope me estábamos hablando, yo le decía, ay, pero qué chulo, yo soy una amante de la música. Y yo creo que muchas personas debemos de hacer sinergia el día del concierto y que nos unamos, cantemos juntos, vayamos al concierto, apoyemos, porque realmente hace mucha falta personas, organizaciones que se unan para lograr algo tan bonito como lo es la música y por el autismo. O sea, nosotros tenemos que unir fuerzas y todos los que se puedan conectar, todos los que puedan ir, todo lo que puedan grabar, que me gustaría que sea ese momento de canciones que vamos a tener allá, sino que se vaya más allá y que podamos lograr algo que realmente toque, sí, los corazones de las personas, de los dominicanos que estamos en el exterior y las personas que también aquí en Dominicana se encuentran, también vean que nosotros como dominicanos estamos haciendo algo por nuestro país y nuestra sociedad. Sí. Yo estoy invitando a todas las comadres del show que vayan y hagan acto de presencia, compren sus boletos y preséntense allá, porque tenemos que apoyarnos unos con el otro. O sea, si no creamos comunidad y nos unimos, nadie lo va a hacer por nosotras. Entonces, tenemos que coger y llegar en fuerza, el grupo, todo el mundo, lleven sus niños y toleran la música y vayan allá como familia. Sería algo estupendo. Y saben que el dinero no es, o sea, va a ir para una causa excelente, que es ayudar a otros padres que son igual que ustedes, conseguir las terapias que necesitan, porque eso es lo más, mire, sin esas terapias el niño mío le pasó igual que el niño de Penélope. Aiden perdió todas las palabras, él tenía 25 y de repente, de un día para otro, la tía mía vino de Santo Domingo, que Dios la tenga en su gloria, vino de Santo Domingo y estaba quedándose con nosotros y me dice, mío, sí, pero el niño no habla. Digo yo, que Aiden no habla, ¿cómo? Sí. Dice ella, no. Entonces nos pusimos a escuchar. El niño tenía 25, se quedó con 2, mami y leche. Eso era todo. ¿Ok? Y vimos cómo fue progresando y se estaba poniendo agresivo el niño porque no se podía comunicar.
Entonces, sin esas terapias, ya ahora eso es otra cosa completamente diferente. Ya yo me tengo que decir, papi, por favor, baja la voz, no hable tanto, vete a 10, porque él, ese niño habla demasiado. Incluso él se autoenseñó a hablar español, porque, o sea, la terapia de aquí lo que te dicen es que, ay, nada más, háblale en inglés para que aprenda, que en realidad es falso. En un idioma, sí. Esas son cosas de colonialismo, como tratando de borrar la cultura de los niños. Pero, vamos, uh-huh. Es otro tema para otro día, pero en realidad el niño se enseñó él mismo a hablar español. Sin esas terapias, él nunca hubiese tratado, o sea, nunca, no hubiese estado en el nivel que está ahora. So, queremos ayudar a otros padres y otras madres que también reciban esas mismas terapias y que tengan la misma oportunidad que nosotros aquí. Y que conozcan, tú sabes, que se informen, porque ya nosotros nos estamos yendo ya al tema de las terapias, pero lo que se va a hacer en la jornada no es solo, además de los diagnósticos, es también informar, enseñar a las personas que no tienen ni idea de lo que es autismo. O sea, las personas, porque una de las cosas que más me provocó a esto es, como yo le digo, yo soy de un lugar, de un campo del Cibao, de San Francisco de Macorís. Y cuando yo voy con mi hijo, yo veo que la gente se queda mirando lo extraño. Bueno, dentro de mi familia yo tengo casos de personas que Paola sabe, que tengo familiares con autismo, y las personas alrededor de ella no sabían ni siquiera lo que es el autismo, ni qué le pasa a los niños. Mm. ¿Me entiendes? Entonces, eso es una de las cosas que más me causa, porque yo quiero que la gente aprenda que esto no es una cosa del otro mundo, que esto es algo que está, que es real y que es, aunque es para siempre, es tratable, ¿me entiendes? Es una condición que tú puedes ayudar a los niños, que tus niños pueden desarrollarse, que tus niños pueden aprender, pero si ellos no tienen ni idea de por qué un niño hace las cosas, ¿cómo lo van a ayudar? Entonces, para mí eso fue una de las cosas más importantes de las jornadas que están haciendo Paola en la Fundación Luzma, que es enseñar, hablar de autismo. Esto es autismo, es esto. Y después que sepan lo que es esto, entonces hacemos esto. ¿Me entiendes? Porque allá te digo que están a años luz, pero eso lo vamos a arreglar con la varita mágica. Excelente. Mírale. Le tengo que dar las gracias. Fue una conversación muy excelente. Me encantó todo. Se saben eso está muy bien. Y vamos a terminar el show como siempre lo hago. Síganme en Instagram en Comadreando Pod y sigan a Penélope. Penélope, danos tu nombre de usuario. Ajá, mi Instagram es penelope.taveras09. Ok, y tú, Paola, la de la fundación, por favor. Arroba Fundación Luzma. Ok, comadres, y si tienen alguna pregunta, no duden en enviarme un comadregram por vía email, correo electrónico, a marcy@comadreandopod.com o mándenme un mensaje privado. Visite nuestra página web www.comadreandopod.com para leer nuestra última publicación del blog, conocer eventos futuros como el concierto y la charla que tendremos el 19 de abril y obtener sus camisetas oficiales de Comadreando. Gracias por pasar tiempo con sus comadres. Ya son comadres del show. Muchas bienvenidas al grupo. Y que pasen buenas noches. Adiós. Bye. Okay. Bye.